Mila esker, presidenta Andrea, guardia on guztioi, darpón jauna. El pasado 24 de julio se aprobaron las resoluciones 754, 755, 756/2018 relativas a las pruebas de anestesiología, cardiología y angiología que obligaban a la repetición de los exámenes. Tal y como hemos venido denunciando y también explica el informe de Ararteco, fue la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza, tras elaborar los informes correspondientes, quien planteó a los tribunales, a los tribunales afectados, la toma en consideración de determinadas decisiones para, a continuación, tras darles la oportunidad de pronunciarse, asumir la facultad última de resolver sobre la repetición de las pruebas. El Carrequín Podemos, en comisión del 24 de octubre, puso en duda, al igual que lo hace el Ararteco en su informe, la justificación que Osakidetza elaboró para la repetición de unas pruebas y no de otras. Una decisión totalmente arbitraria, tomada con celeridad, para tapar rápidamente el escándalo y sin una investigación seria. Ante la repetición de las pruebas de anestesia, angiología y cardiología, el Carrequín Podemos defendió la necesidad de remodelar los tribunales de estas especialidades para poder repetir los exámenes con todas las garantías, al igual que el Ararteco, mediante su recomendación número 12. Y usted y los grupos que sustentan al Gobierno, PNV y PSE, han negado una y otra vez esta posibilidad, sosteniendo que no existía precepto legal que permitiera dicha remoción de miembros del tribunal de su puesto. Han insistido en la autonomía funcional de los tribunales para justificar las repeticiones cuando ha quedado manifestamente probado que fue Osakidetza quien tomó la decisión. Ahora que Ararteco, en su informe, posibilita y recomienda, además, la renovación de los tribunales cuyas pruebas han de repetirse, y lo hace basándose, además, en pronunciamientos del Tribunal Supremo en los que la existencia de velar por la imparcialidad del proceso selectivo hace que se entienda necesaria la renovación de la composición del Tribunal Calificador, y opina que Osakidetza debía haberse planteado el nombramiento de nuevos tribunales como único modo de asegurar la imparcialidad objetiva, preservando, en todo caso, la presunción de inocencia de los miembros de dichos tribunales. No necesita esperar más, señor Darpón. Tras conocerse dicho informe, nos enterábamos por la prensa que aceptaba y compartía de muy buen grado las recomendaciones que ha realizado el Ararteco en torno a la OPE de Osakidetza tras las irregularidades detectadas en algunas pruebas de especialidades médicas y aseguraba que las incorporaría en el futuro. Lo ha vuelto a repetir hoy en esta Cámara y sin un ápice de autocrítica, por cierto. Ha vuelto a repetir su mantra. Van a trabajar en medidas de mejora, van a culminar la actual OPE con todas las garantías. ¿Con qué garantías, señor Darpón? Porque lo que se trata es de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Y usted no las garantizó y me quedan dudas de si tiene voluntad de hacerlo ahora. Tal y como menciona el Ararteco en su informe, la sospecha de filtración ha dado lugar a una importante alarma y desconfianza social. Alarma generada por las fraudes de las OPEs dopadas de Osakidetza y engordada por su mala gestión. El Carrequín Podemos ha pedido depurar responsabilidades y ni usted ni el Lehendakari ha estado a la altura. Han trabajado por esconder el escándalo y ahora trabajan por esconderle a usted. Por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Va a aceptar Osakidetza la recomendación número 12 del Ararteco que dice que proceda a la renovación de la composición de los tribunales en eventual escenario de repetición? ¿Sí o no? Dígame usted, Juan. Es que recascó.